Tu padre está en planta. ¿Cómo está? Está bien. No hay de qué preocuparse, tranquila. Selim se está encargando de él. Ven, vamos a verle. Él cree que nunca le he querido. Hoy ha visto que estaba equivocado. Hey, Lul, ¿no ves todas las cosas que estás rechazando en tu vida? Quítate ese rencor. Déjalo ir. No sé cómo dejarlo ir, no sé cómo. No sigas soportando esa carga. Suéltala y te sentirás aliviada. Todo irá bien. Todo irá bien, de verdad. No te preocupes. Siempre estaré a tu lado. ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Estás bien? Para, cálmate, Nesrin. No montes un espectáculo. Estoy bien, no es nada, de verdad. ¿Cómo que no es nada? Mira cómo te han dejado. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? Llamo a mi hija, claro. Y Peck debería venir. Espera, mujer, espera. No llames a nadie. ¿Por qué no? Es tu hija y tiene que cuidar de ti. Eylul me está cuidando ahora. Déjalo, no compliques más las cosas. No voy a dejarte en manos de esa incompetente. Mira cómo ha dejado al hombre que le perforó el cráneo en la calle. Que no la llames. Escúchame por una vez en tu vida. No sabes ni lo que te conviene. Escúchame. Eylul no tiene nada que ver con eso. Ese hombre miente. Eso es lo que había venido a decirle. ¿Qué estás planeando, eh? Desde que viste a la chica actúas de forma extraña. Shh. Estoy hablando contigo. Ella no va a quedarse con la herencia de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Grábatelo en la cabeza. Aquí no hay nadie. ¡Vámonos! Señor Sinad, hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Disculpe, ¿la conozco? ¿Con cuántas personas hace negocios en Marmaris? ¿Cómo puede no acordarse? Beto, yo ahora voy. Eso está mejor. Por fin reconoce a una socia. ¿Qué socia? No diga tonterías, por favor. ¿Qué quiere? Bueno, si quiere que se lo cuente a todo el mundo, está bien, será un auténtico placer. Seguro que ha oído hablar de mi marido, ¿verdad? ¿Y? Que no podemos pagar nada. Ah, también están los gastos de mi operación. Como ya nos conocemos, podría hacerme un reembolso del pago. Yo no tengo nada que ver con eso. Hable con contabilidad. ¡Espere!
No puede irse así como así, señor. No tiene derecho a tratarme como un perro. Hace años le salvé. Todavía está en deuda con nosotros. Por favor, míreme como si entendiera lo que le estoy diciendo. Todo parece estar en orden. Bien. Recupérese pronto. Después de un buen descanso se encontrará mucho mejor. Gracias, doctor. La herida está cicatrizando bien. Mañana podrás irte. Bueno, como quieras. Eylul, escucha. Ese hombre, el que te ha demandado, ese hombre es un estafador. Había venido al hospital a decírtelo, nada más. Espero que te sea de ayuda. Sigues viviendo en tu mundo ideal. Hija, escúchame por una vez. No, escúchame tú. No volveremos a ser padre e hija. Nunca te perdonaré ni a ti ni a mi madre. Nadie en mi vida, ni siquiera el hombre al que llamas estafador, puede hacerme más daño del que tú me hiciste. No lo olvides. Eylul, espera. No puedes culpar a tu padre de todo lo que te pasa y luego huir así. No puedo perdonarlo, Ali. Ni siquiera lo estás intentando. Cuando lo veo, recuerdo cómo me dejó en la calle y el infierno por el que pasé. Eylul, para perdonarlo tienes que escucharlo antes. Eso no va a pasar. La gente no cambia. Tú no puedes cambiar, ni yo tampoco. Nadie puede cambiar. No tengo fuerzas para discutir contigo ahora mismo. Ese es tu problema, Eylul. Intentas huir de todo, igual que intentas huir de tu padre. No es verdad. Me lo hiciste anoche. ¿Qué intentas decir? Eylul, tú me coges de la mano, pero cada vez que quiero dar un paso más y te quiero besar o darte un abrazo, tú te vas corriendo. Eso no es verdad. Lo has hecho ahora con tu padre. Has hecho todo lo posible para que se recuperara. Pero luego, cuando ha querido dar un paso más hacia ti, le has dado la espalda. Ese hombre, mi supuesto querido padre, encubrió el asesinato de su propia madre. Ni tú ni nadie puede obligarme a que le perdone. Vendió a su propia madre, ¿entiendes? Por 4 liras fue capaz de mirar hacia otro lado. Sí, tienes razón. Pero tanta rabia te está consumiendo, Eylul. No me importa. Me preguntas si estoy enamorada de ti, ¿verdad? Sí, estoy enamorada. Es posible que te ame más que a nadie en este mundo, incluso más que a mí misma. Pero si tú me hicieras algo así, no te perdonaría. Así que no vuelvas a decir que le perdone. ¿Por qué vienen ambulancias? Este sitio es muy peligroso ahora. El autobús del colegio de aquí al lado ha tenido un accidente. Vienen aquí porque somos el hospital más cercano. ¿Cuántos niños hay heridos? 3, uno de ellos grave. ¿Los niños están listos? Sí, doctor. Está todo listo, ¿no? Sí, no se preocupe. Bien. ¿Cuántos niños eran? 3. Mátalos a todos o mátate tú. Termina con esta pesadilla. Termina con esto. Termina. Me van a matar. Me van a matar. Me matarán y harán una autopsia de mi cerebro para averiguar qué demonios tengo aquí dentro.
No, no. ¿Cuál es la situación? El autobús de un colegio ha tenido un accidente y hay 3 niños heridos. De acuerdo. El neumático ha reventado. Corre, Fati. ¡Disparando! ¡Agachaos! El estado del chico es crítico. Necesita entrar. Hay 3 niños. Uno de ellos tiene 15 años. Tiene un golpe en el pecho. Necesita atención urgente. Su respiración es estable, pero está inconsciente. Tenemos que sacar a los niños de la ambulancia. Ahora no. Está loca. Nos está disparando. Esperen, que nadie se mueva. Tenemos que sacarlos cuanto antes. Ahora no, bajar. Debemos actuar todos juntos. ¡Juntos! ¡Bajar! ¡Espere! ¡Espere, espere, espere! Las pupilas son sensibles a la luz. Tenemos que llevarlos adentro. ¿Listos? Mantened la calma. ¡Both! ¡Bajar! Escuche, agente. Tenemos que sacar a los niños de la ambulancia cuanto antes. Muy peligroso. No puede irse a ninguna parte. Entiendo. Fati, ten cuidado. ¡Ali! No os preocupéis, chicos. Os vamos a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Los sacaremos con mucho cuidado uno. Sí, nos vamos. Cuidado. Te vamos a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Ven, cielo, no tengas miedo, ¿vale? Todo irá bien. Cuando muera, harán la autopsia de mi cerebro. Ven aquí. ¡Deténgase, doctor! ¡No puedes salir! ¡Es muy peligroso! ¡No, no puedes salir! ¡Por favor, no se puede salir!
bajar! Todo es culpa suya. Otra persona ha muerto por su culpa. ¡Bajar! 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 ¡No me dejes, por favor! ¡Bajar! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Bajar! ¡Venga! ¡Desalojen la zona! ¡Rápido, por favor! ¡Bajar! ¡Abre los ojos, por favor! ¡Bajar! ¿Puedes oírme? ¡Bajar, me oyes! Vale, todo va a salir bien. No te preocupes. Vas a salir de esto. Haremos todo lo posible para salvarte, Bajar. Estamos contigo. Todo irá bien. Todo irá bien. Bajar. Te vamos a salvar, ¿vale? La herida no es tan grave. No tengas miedo. ¡Bajar! Tranquila. ¡Traed una camilla, rápido! Bajar, ¿me oyes? Alp, coge a la niña. Ven con él, ¿vale? Vale, aguanta. Tú puedes, eres fuerte. Tienes que aguantar, Bajar. Me duele. No nos vas a dejar. Vas a poder con esto. Estamos aquí, tranquila. Ya no siento nada. No siento nada. Bajar, tienes que aguantar, ¿vale? Aguanta, eres una mujer fuerte. Vuelve conmigo, por favor, mírame. No te preocupes, tus amigos estamos aquí. Pierde mucha sangre. No aguantará. ¿Dónde está la camilla? ¡Daos prisa! Adiós. Bajar. Bajar. No, Bajar, no te duermas. Tienes que despertarte. ¡Aguanta! Abre los ojos, eres fuerte. No te vayas. Por favor, aguanta. ¡Vamos, rápido! La camilla ya está aquí. Te vamos a operar y saldrás de esta, ¿vale? ¡En marcha! Vamos, venga. Deprisa arriba. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos a cambiarle la camilla primero. No quiero a nadie en medio. ¡Apartaos! Tiene el tracto respiratorio lleno de sangre. Hay que intubarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Límpiate las lágrimas y tranquilízate, ¿vale? Tienes que ser fuerte. Abre, abre, abre. Doctor Aliasov. Al, trae el broncoscopio rápido. Sí, doctor. Estoy al mando de la operación. Necesito saber todo sobre el atacante. No hay tiempo para el broncoscopio. Tiene un pulmón destrozado. Solo podemos intubar uno. Necesitamos el broncoscopio. No podemos perder más tiempo. La intubaré a ciegas. Le abriré las vías respiratorias. Escúcheme, doctor. Es importante. ¿Han visto hoy algo fuera de lugar en el hospital? No vas a poder ver el sangrado. Por favor, hazme caso. Si esperamos, perdemos a Bajar. Doctor Aliasov, ¿me ha oído? Creo que no. ¿No le ha llamado nada la atención? No. ¿Estás seguro? Necesito que piense. He dicho que no. Estoy intentando salvar una vida. Es que no lo ve. Ya lo sé. Su trabajo es salvar vidas. Y el mío es evitar más muertes. Fati, diles que preparen el quirófano, ¿vale? Vale, vamos, vamos. Alp, llama al doctor Selim. Sí, doctor. Vamos, daos prisa. Aguanta, Bajar. Controla tu ira, cálmate, no te alteres. Tienes que controlar tu rabia. Bajar.
¿Tiene un móvil? Sí, en el bolsillo. Cójalo. Está roto. Tiene que ayudarme. ¿Es usted médico? Sí. No dejará que muera, ¿verdad? No se preocupe, claro que no. ¿Podrá salvarme o me está mintiendo? No le estoy mintiendo. Todavía hay muchas cosas que me gustaría hacer. Va a poder hacerlas. Solo tiene que aguantar. La ayuda llegará enseguida. Es obvio que el sospechoso está disparando desde dentro del hospital. Estará oculto en algún rincón. Hay que evacuar a los civiles mientras registramos las plantas. Sí, señor. No sabemos lo loco que está ese hombre. Pero no quiero más heridos. Los médicos y el personal del hospital no van a abandonar sus puestos. Tienen que estar a salvo. No podemos perder a nadie más. Además, quiero que activen el sistema electrónico de cierre para bloquear las habitaciones y el sótano. No se nos puede escapar. Que desconecten los ascensores. Hay que evitar que se pasee libremente por el edificio. Entendido, señor. Todos los ascensores del hospital están bloqueados. Ya vienen. No se duerma, no se duerma, no se duerma. Aguante. No puede dormirse, ¿vale? Tengo frío. Sea fuerte. Mire, no puede rendirse, ¿de acuerdo? Necesito que presione la herida con fuerza, ¿vale? Sí, de acuerdo. Voy a pedir ayuda. Necesito que venga alguien. ¡Abra la puerta! ¡Le estoy diciendo que abra la puerta! ¡Es una urgencia! ¡Necesitamos al doctor Selim! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no? ¡No puede dejarnos aquí encerrados! ¡Es una urgencia! ¡Una mujer va a morir! ¡A la mierda todo! ¿Qué pasa? Alp, estamos en la séptima planta. Hay un hombre herido, pero no funciona el ascensor. ¡Los han bloqueado! ¡Samo, es por el atacante! ¿Un atacante? ¡Hay alguien disparando desde la azotea! ¡No nos dejan salir! ¿Qué dices? ¡No podemos movernos de aquí! ¡Las puertas no se abren! ¡Nos tienen encerrados! Pero, ¿y cómo vamos a bajar al herido? ¡No podéis! ¡No podéis, Samo! ¡Yo no puedo avisar! Vale, ¿y qué hacemos? ¡Escondeos! ¡Y tened cuidado! ¿Cómo nos vamos a esconder con un hombre herido? ¡Haz lo que puedas, Samo! ¡Yo no puedo decirte otra cosa! ¡Lo único que podemos hacer es esperar! ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho Alp? ¿Van a arreglar el ascensor? ¡Pero dime algo! Está bien. Vale, te voy a decir algo. Pero no te asustes, Esma. Por favor, no te asustes.